Señal Memoria. El castellano de este siglo sigue siendo y seguirá siendo Cernuda. Para mí es el gran poeta, ya que están casi muertos todos. No quedan vivos sino Rafael Alberti. Yo creo que no quedan vivos más que Rafael Alberti, que vive en Madrid. Pues ya cuando están muertos todos, casi todos, ya se puede uno formular algún juicio y sin temor de herir ninguna susceptibilidad de amistad. Pero yo creo que Cernuda es el gran poeta español, europeo de este siglo. ¿Usted logró conocerlo en México? ¿Verdad? Yo lo conocí bastante en México. Sí. Sí, él era también muy amigo de Octavio Paz. Yo me había carteado con Paz y entonces conocí a Cernuda también por carta, porque yo fui tal vez quien primero escribió en Hispanoamérica sobre la poesía de Cernuda. Me he enterado de ese dato viendo bibliografías de Cernuda que las han hecho muy buenas en la Universidad de Sevilla. Es muy extensa. Hoy Cernuda es el poeta más estudiado en España. Así. El poeta español más estudiado. Y entonces han hecho unas bibliografías muy minuciosas, ahí me enteré de eso. Y entonces estuvimos pues con Cernuda y Paz varias veces. Para mí, la poesía de Cernuda es impresionantemente expresiva, ¿no? Es una poesía tan expresiva como en un polo completamente diferente lo es la poesía de César Vallejo en Poemas Humanos y en España, Aparta de mí este cáliz, ¿no? Una poesía que ya no es dicción, no es belleza formal, no es elocución, sino que es gran expresión vital, de una gran belleza formal muy contenida, porque Cernuda era de una gran economía de vocablos, de una gran mesura formal. Y creó también su propia sintaxis. Juan Ramón Jiménez, que no gustaba de él en lo último, decía que traducía muy bien del inglés con la mala lengua de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.